Bienvenidos a Viñedos Emiliana, empresa líder en la producción de vinos orgánicos desde hace más de 25 años en nuestro país. Hoy estamos en el viñedo de Los Robles, en la sexta región, en el Valle de Colchagua, corazón de la producción de vinos en nuestro país. Yo soy Andrés Aparicio, el encargado de hacer producir más de 1000 hectáreas en nuestro tipo de producción, que es orgánica, y hoy en particular vamos a hablar de la agricultura regenerativa. Los invito a esta experiencia que creo que va a ser muy entretenida. Estamos acá en un cuartel de Carmener, una de nuestras cepas más importantes en este fundo, y estamos acá para comenzar a hablar de lo que es la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa es algo que está muy de moda, mucha gente está hablando de ello y eso es muy bueno porque la verdad es que es una forma de producir natural y que nos lleva a pensar un poco cómo era la agricultura antiguamente. Todo esto parte de una agricultura natural. En forma un poco más técnica es de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica implica no utilizar ningún tipo de productos de síntesis química en el suelo y en el cultivo en que se está produciendo. Dicho en otras palabras, todos los insumos que nosotros utilizamos son naturales. Los herbicidas no se utilizan. Los fertilizantes son naturales. Los insecticidas, los productos para controlar las enfermedades, son absolutamente naturales. Eso es la agricultura orgánica. Ese conjunto de prácticas logran producir alimentos de muy buena calidad y completamente sanos para el consumo humano. De ahí parte la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa toma como base la agricultura orgánica y después de tener esto en funcionamiento, pone un énfasis muy particular en el cuidado de los suelos, en incrementar la vida de los suelos. Un suelo que lleva años en agricultura orgánica, en este caso más de 20 años en agricultura orgánica, es un suelo que ha acumulado materia orgánica en forma muy importante. Esa materia orgánica se traduce en una serie de elementos nutricionales disponibles para la planta y que hace que los sistemas radiculares se incrementen de forma muy importante. Como podemos ver acá, podemos observar una gran cantidad de raíces, todas muy ramificadas, raíces pequeñas, que son las raíces que absorben los elementos nutricionales, y raíces que empiezan a ocupar todo el perfil de suelo. Vean por favor en profundidad, hacia los lados, hacia la parte más profunda, y que generan en definitiva que la planta logre llegar a distintos sectores de suelo y que de esa forma puedan aprovechar mucho mejor los elementos nutricionales que tiene el suelo. La agricultura orgánica y regenerativa hace que la actividad microbiológica de los suelos aumente exponencialmente. Cuando tenemos un suelo bajo este tipo de agricultura, se favorecen el desarrollo de microorganismos, de hongos, de bacterias, de lombrices, de protozoos, de nematodos benéficos. Todo eso constituyen lo que se llama un suelo vivo. Cuando no utilizamos pesticidas en nuestros suelos, el incremento de este tipo de fauna de suelo hace que la degradación de las materias orgánicas sea mucho más efectiva, mucho más importante, y de esa forma aumentamos estos niveles de materia orgánica en nuestro suelo. La materia orgánica está constituida por carbono. En la medida que incrementamos el carbono en los suelos a través de la materia orgánica, estamos disminuyendo el carbono atmosférico, el CO2 atmosférico que captan las plantas y que después crean estructuras vegetales, y esas estructuras vegetales son degradadas por la vida de los suelos, por los microorganismos que constituyen la vida de los suelos, y de esa forma ese carbono se traspasa a los suelos. Esa es la gran importancia de la agricultura regenerativa, estimular la degradación, la captación de carbono por la planta, por las estructuras vegetales de la planta, y dejarlo acumulado en los suelos.
Una de las prácticas claves en agricultura regenerativa es incrementar la vida biológica de los suelos. ¿Cómo se hace eso? De distintas maneras, pero una clave es fertilizar con fertilizantes naturales. Nosotros utilizamos el compost. Fertilizar con compost es una práctica clave en la agricultura regenerativa. Al fertilizar con compost estamos incrementando la materia orgánica de los suelos, estamos incrementando los niveles de carbono en los suelos. El compost entrega los elementos nutricionales que requiere el viñedo: nitrógeno, potasio y fósforo y microelementos. Y otro gran objetivo que tiene el compost es que al aumentar el nivel de materia orgánica en los suelos, aumenta la capacidad de retención de agua de los suelos. Es decir, el agua invernal que cae a través de las lluvias permanece en los suelos, no corre en profundidad o bien no corre por el viñedo provocando erosión. No, lo que hace es permanecer en el suelo y es agua que queda disponible para que después, en primavera y en verano, el cultivo tome esa agua y cumpla con sus necesidades hídricas. Es muy importante la actividad de las bacterias y de los hongos en la degradación de la materia orgánica. Como podemos ver acá, estos colores blancos que observamos son Actinomycetes, un tipo de hongo que está degradando las materias que estamos compostando. Ahí vemos las pajas, los guanos y los orujos que están siendo degradados y transformados en materia orgánica, la cual fertilizará nuestro suelo. Este proceso transcurre a altas temperaturas, del orden de 50, 70 grados de temperatura, y habla de que el proceso se está funcionando correctamente bien. Aparte del compost, tenemos otra forma de fertilizar en agricultura regenerativa. Esta es con el uso de coberteras. En este caso en particular, observamos una cobertera en base a una especie de leguminosas, una arveja, la cual fija nitrógeno atmosférico, lo incorpora a sus tejidos y este cultivo a inicios de primavera va a ser, en forma mecánica, va a ser incorporado al suelo y ese nitrógeno va a quedar disponible para el cultivo de la vid y de esa forma fertilizamos el viñedo. ¿Cómo hacemos para que la cubierta vegetal no compita tanto en nutrientes como en agua con la viña? Bueno, es la única intervención que hacemos en el suelo, es justamente esta franja que rodea a la vid, es una franja en la cual sí controlamos la cobertura vegetal con máquinas especializadas. Son las máquinas Intercepa, que en definitiva es una máquina que labra el suelo en la zona de la parra. De esta forma evitamos utilizar herbicidas como lo hace la agricultura tradicional, eliminamos la cubierta vegetal en la zona de la planta y de esa forma los nutrientes y el agua quedan disponibles casi en forma exclusiva para la vid. Otra práctica fundamental en este tipo de agricultura es el uso de ganado para distintas funciones y en distintas épocas. En este caso estamos viendo un control de la cubierta vegetal a través de ovejas. Normalmente en esta época, en invierno, utilizamos ovejas en piños de 500 o 700 animales que van pastando por nuestros distintos cuarteles y van de esta forma consumiendo la cubierta vegetal, y eso es muy importante, ya que de esa forma, a través de sus heces y orina, van dejando el guano en los suelos, el cual va a ser transformado por los microorganismos y vamos a mejorar la materia orgánica de los suelos y por lo tanto seguimos cumpliendo este propósito de dar más vida a nuestros suelos, que funcionen mejor, que fijen más carbono y que vayamos acumulando este carbono en el suelo. Para garantizar al consumidor de que todos los procesos que estamos realizando son del más alto estándar internacional, es que nosotros
optamos por una certificación que se llama ROC, Regenerative Organic Certified, que es un estándar americano que certifica justamente la agricultura regenerativa. Somos la primera empresa chilena en tener este estándar y es muy importante para nosotros porque le da una seguridad al consumidor de que estamos haciendo los procesos descritos de la mejor forma posible. Por lo tanto, ROC, el estándar que les estoy hablando, garantiza que estamos realizando una agricultura orgánica, regenerativa y de alto cuidado a los trabajadores. Como hemos visto en estos minutos, les hemos mostrado lo que estamos haciendo en Emiliana por más de 25 años. Una agricultura orgánica que garantiza productos sanos y de primera calidad al consumidor. Y aparte, estamos realizando una serie de prácticas que constituyen la agricultura regenerativa. El uso de compost, el uso de las coberteras, como lo vimos, el cuidado de los suelos, la fijación del gas carbónico en nuestros suelos sin intervenir los suelos, sin trabajar los suelos. El uso de ovejas, el incrementar la vida biológica de nuestros suelos para que nuestras viñas crezcan mejor. Espero que les haya interesado mucho y estamos muy contentos de haberlos recibido. Les agradecemos mucho la atención y cuando nos quieran venir a visitar, las puertas están abiertas para ustedes. Muchas gracias.